Minkho mamita la...
Ser artista es no calcular, no contar, sino madurar como el árbol que no apremia su savia. Más permanece tranquilo y confiado bajo las tormentas de la primavera, sin temor a que tras ellas tal vez nunca pueda llegar otro verano. A pesar de todo, el verano se aproxima solo para quienes sepan tener paciencia y vivir con ánimo, tranquilos y serenos, como si ante ellos se extendiera una gran realidad. Enviar la luz a todas las profundidades del corazón humano y encontrar belleza en medio de la oscuridad es vocación y virtud de un gran artista. Con estas palabras queremos comenzar esta gran gala artística de nuestro querido Liceo Artístico Armando Carrera González. Un saludo, un abrazo muy grande. Es un placer estar acá, toda la comunidad del Liceo Artístico, a la comunidad Antofagasta, Carla, y por qué no decirlo, a la comunidad mundial, ya que esta transmisión es vía streaming a todo el mundo por la plataforma YouTube. Así que un abrazo a todos, a todas. Estamos muy, muy, muy contentos de estar acá con ustedes. Primero con la comunidad liceana, como le dije, y la comunidad del mundo entero, por qué no decirlo también. Quiero dejar con ustedes también a mi compañera de esta tarde en esta tremenda gala artística. Ah, pero Carla, antes de presentarte, por favor, todas las personas, todos los colegas, las personas que están, se quieren conectar, dejen su nombre completo en los comentarios de YouTube para poder tener un registro y para interactuar mientras está la transmisión. Ahora sí, dejo a mi compañera de armas, la gran amiga Carla Ayala Molina. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Franco, mucho gusto. Muchas gracias por acompañarme esta tarde. Igual darles una bienvenida a todos, a todos los colegas, a todos los amigos, estudiantes, apoderados, familia. Vamos a dar comienzo en esta gala, nuestra primera gala virtual 2021, ¿ya? Comenzando primero, diciendo unas palabras, el arte es el corazón de la vida, por él habla el amor, sin él no hay bien posible. A continuación, lo invitamos a comenzar a vibrar con las distintas muestras preparadas con mucho cariño por nuestros estudiantes. Hace la primera intervención los y las estudiantes de la selectiva de danza de los profesores Kimberly Donoso y Manuel Borges. Integran el cuerpo de baile los siguientes estudiantes: Angelina Leire, de quinto básico B, Alexandra Araya, de quinto básico B, Amanda Ponce, de segundo básico B, Isabel Arroyo, de primero básico B. Y en una fantasía china, participan los estudiantes Sofía Sandón, Amanda Ponce, Maite Robledo, Angelina Leire y Carlos Varela. En segundo lugar, se presenta la selectiva de teatro del profesor Marcelo Dubó. La integran los siguientes estudiantes de séptimo básico y primero medio: Agustín Lagos, David Rueda y Laura Potes. Esta puesta en escena consta de tres monólogos creados por los propios alumnos y que develan conflictos actuales y situaciones del diario vivir, para mostrar la idiosincrasia de nuestra sociedad chilena. Vamos con estos tremendos videos. Thank you.
Oh.
Estoy aquí sentada viendo jugar a mi equipo Atlético Nacional. Nos jugamos la clasificación, me pone feliz, ansiosa, esperando que podamos ganar y hacer muchos goles. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allá, allá, allá! ¡No! ¡No! ¡Sí, eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Dale! ¡Eso! ¡Marulandita! ¡Ay! ¡Ahí fue! ¡Ay! ¡Sí! ¡Gol! Desde chiquitica, mi papá me compraba las camisetas de Atlético Nacional y nos aprendimos todas sus canciones juntos. Esto es un sentimiento que no puede parar. Nos vemos en la Libertadores. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy les vengo a hablar sobre las termoeléctricas. Las termoeléctricas han sido dañinas para nuestra ciudad. Justo ahora tenemos una ciudad llena de contaminación. Nuestra flora y nuestra fauna se han ido debilitando y algunas especies se han ido desapareciendo. En lo personal, yo he tenido una experiencia muy grave, como fue el lamentable fallecimiento de mi amigo, por causa de esas termoeléctricas que le causaron un cáncer tan fuerte que acabaron con su vida. Pero no me podía quedar atrás, así que emprendí en mi empresa una nueva forma de producir energía, como son los paneles solares, para no dañar el medio ambiente. Que las personas que se sigan enriqueciendo con las termoeléctricas ya no lo sigan haciendo. ¿A costa de qué? Más muertes, más enfermedades. ¿Para qué? Nosotros no lo hacemos ni por reconocimiento, tampoco por dinero. Nosotros lo hacemos por nuestra ciudad, por nuestra flora y fauna. Gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Agustín Lagos, tengo 29 años, mi ruta es 1793-4521-9. Soy psicólogo, vivo en Antofagasta y vengo a testificar en este caso. Era sábado a las 18:30 exactamente, hace 2 años, el 2 del 8 del 2019. Recuerdo que los conocí en mi lugar de trabajo, estaban preguntando por terapias de pareja, que como era mi área, accedí y los llevé a mi oficina. Allí les pregunté cuál era el problema y cuándo había comenzado. A lo que me dijeron que se peleaban por todo, que eran distantes y que no recordaban cuándo empezó. Así que, bueno, ahora hagamos un salto de tiempo de 2 semanas. Ahora habían pasado unas 4 sesiones y ya estaba desanimado ya que no había visto ningún progreso en realidad.
Así que les pregunté cómo les había ido con baja expectativa y me dijeron lo que no quería escuchar, que no, todavía no había ningún progreso. Así que les dije que si no había ninguna solución, que lo mejor sería separarse. Y como no querían eso, que era evidente, les sugerí también que podríamos aumentar a 3 sesiones. Así que me dijeron los días que podían y yo los días que yo también, y que se los diría a la próxima sesión. Ahora había pasado 1 hora cuando les expliqué eso y ya nos estábamos despidiendo como de costumbre, hasta que salieron de la habitación y listo. Ahora vamos a la siguiente sesión. Los saludé esperando algo. Y, por suerte, había un poco más de expresión entre los dos. Se les ocurrió que tal vez contándole al otro algunos secretos mejorarían su confianza. Así que lo hicieron y funcionó. Así que ya más emocionados, continuamos con la terapia. Y antes de que se vayan, ya que nos estábamos despidiendo, les dije nuestro nuevo horario, que sería lunes, miércoles y sábados a las 18:30 también, con lo que estaban de acuerdo, así que nos despedimos ya mejor y ahora salto de tiempo a la siguiente sesión. Ahí la madre había llegado sola y le pregunté qué es lo que había pasado, que dónde estaba su marido. A lo que me dijo que no le pasaba nada, que iba a llegar pronto. Y la vi un poco preocupada, así que le pregunté si me decía la verdad. Y me pidió que si ella me contaba lo que pasaba, yo no le podría decir a nadie. A lo que accedí, a que tenía curiosidad. Y me dijo que ella estaba siendo infiel. Yo no sabía qué decir, porque era algo raro que ellos, o sea, no pensé que pudiera llegar a empezar por eso. Así que yo, ya más sorprendido, le pregunté por qué no me había contado esto antes y me dijo que es porque estaba enfrente de su pareja. Así que después de que me lo contó, la puerta se rompió prácticamente. Escuché unas cuantas patadas en la puerta y se rompió. Y era el marido. Recuerdo que empezó a tirar todo al piso. Trató de romperme una ventana. Y como me sobresalté, igual pensé que iba a tratar de agredir a la madre de algún modo, por lo que me puse enfrente de ella y el marido justo se trató de abalanzar para, no sé, creo que había sido para tratar de quitarle su teléfono y romperlo, pero lo alcancé a detener y ella con eso alcanzó a llamar a los carabineros y me lo pude detener un rato, porque había tratado de escapar por la ventana rota, pero se cortó la mano intentándolo, así que ahí esperamos hasta que llegaron, se lo llevaron y después de eso no supe de ellos hasta hoy, que pude venir a testificar en su caso. Muchas gracias, este fue mi testimonio y me despido. Un gran aplauso y un gran abrazo a los profesores
Kimberly, Manuel y Marcelo por este tremendo trabajo que han presentado con sus estudiantes. Franco. Sí, además de complementar lo que dice Carla, felicitar a los profesores y a los estudiantes que lo hacen, pero maravillosamente bien. Hay un tremendo futuro en ellos, así que un abrazo a sus profesores y a sus estudiantes, y aprovechar también la oportunidad para invitar a todos y a todas a que nos den un like y se suscriban a nuestro canal. No es, es un canal que está hace mucho tiempo, ahí está toda la información, todo el material de nuestro, del quehacer de nuestro liceo artístico, no solamente el área artística, sino que también el trabajo de los de todos los profesores, de toda la comunidad de este gran liceo artístico Armando Carrera González. Carla. No olvide también que puede manifestar en el chat sus apreciaciones con respecto a lo que estamos viendo hoy día. ¿Ya? Comentario, like. Comentario, siempre. Like, bien. Siempre es súper importante para nosotros. Bueno, después de esta presentación, dejaremos nuevamente a la selectiva de teatro de enseñanza media, integrados por los estudiantes Matías Arquero, Sofía Belmar, Constanza Cortés, Renata González, Diego Roja, Renato Román, Matías Sánchez, Benjamín Evia, Karin Sepúlveda, Vicente Aróstica, Alexander Flores, Amaro Mancilla y Gaby Sinestera. Dirigidos por la profesora Lorena Martínez de Juan. Seguido de esto, se presenta la selectiva de danza de enseñanza media a cargo del maestro Patricio Ángel. Integran este elenco los estudiantes Estefanía Araníbar, Paloma Guzmán, Cristina Cortés, Alessandra Salvador, Dafne Guillén, Fabián Rivera, John Andrade y Ámbar Cos. Todos ellos presentan el musical Moana, un mar de aventuras, en una adaptación de la película de Disney, donde los y las estudiantes expresan la magia con sus cuerpos, lo cual descubren día a día un trabajo constante y en equipo. Vamos con las presentaciones de Medea y Moana. Medea, ¿por qué te enamoraste locamente de Jasón? ¿Por qué viniste hasta aquí? ¿Por qué viviste con él? Bueno, hasta ahora. Medea, cualquier pasado fue mejor, porque ahora todo es odio y sufrimiento. Jasón ha dejado a su esposa y a sus hijos para casarse con la hija de Creonte, el tirano de esta tierra. Y la infeliz Medea se siente ultrajada. Grita y recuerda el juramento nupcial que un día le hizo a Jasón. E invoca justicia a los dioses. Ahora yace en lágrimas, sin comer, sin levantar los ojos, ni siquiera oír la voz de sus amigos. Solo de vez en cuando levanta su tierno cuello para gemir por su casa, por su país y por su padre, al que traicionó para marchar con quien ahora la está traicionando. Ahora se da cuenta del error cometido al dejar la casa. Incluso aborrece a sus hijos. Temo que trame algo despiadado. La conozco y la temo. Sigue llorando la pobre Medea. No sabe de la desgracia que se acerca. Aún no conoce ni la mitad de los males. Va a expulsar a Medea de esta tierra, a ella y a sus hijos. No sé si será verdad, pero bien me gustaría que no lo fuese. ¿Y Jasón dejará que expulsen a sus hijos? Por mucho que sea la diferencia que tenga con Medea. Los antiguos amores ceden ante los nuevos. Y Creonte ya no es amigo de Medea. ¡Ya cállense! No es momento que Medea lo sepa. Guarden silencio.
Medea, escúchame. ¿Por qué odias tanto? ¿Cuánto temo que sufras una desgracia? Vengan y escuchen lo que Medea está diciendo. Díganme cómo, quizás, podríamos calmar su rencor. No hay nada de lo que me tengan que convencer. Después de su alegría, llegará la mía. No me extraña que quieras vengarte, pues veo que tienes razones para ello. Pero mira, aquí llega Creonte, el rey del país que trae sin duda nuevas decisiones. Medea, te ordeno que salgas desterrada de esta ciudad, llevando contigo a tus dos hijos, y te ordeno que lo hagas inmediatamente. Yo soy quien dicta la orden, y no pienso volver al palacio sin haberte expulsado de las fronteras de mi reino. ¿Por qué me pides que abandone el país? Te lo diré sin rodeos, Medea. Porque temo que trames alguna venganza contra mi hijo. Y son muchas las razones para estos temores. Eres hábil y experta en toda clase de venenos. Y ahora, te duele al verte privada del lecho de tu esposo. He oído que has amenazado al novio y a la novia. Incluso contra mí has pronunciado duras amenazas por haber entregado a mi hija Jasón. ¿Más vale ser ahora inflexible a tener que gemir sin consuelo? Deja tan solo que me quede el día de hoy para pensar en cómo va a ser mi exilio. Sobre todo para buscarle recursos a mis hijos. Su padre no se digna ayudarles. Compadécete de ellos al menos. Tú que también tienes hijos, no te preocupes por mí. Te suplico es por ellos. Está bien, Medea. Te doy solo un día de plazo, ¿entiendes? Un solo día. Y luego te vas. Desgraciada mujer, grande es tu dolor. ¿A qué tierra te irás? ¿Qué casa o región te aceptará? ¿Algún dios te está empujando hacia un mar de infortunios? He fracasado. He fracasado. No lo puedo negar. Pero esto no se quedará así. Puedo asegurarlo. Aún le guardan penas a los recién casados y al padre de la novia. Si fui sumisa con él, fue solamente para conseguir mis deseos. De otro modo, jamás mis manos hubiesen tocado semejante mortal. En el día de plazo que me ha concedido, voy a matar a mis tres enemigos. Al padre, a la hija y a mi esposo. Muchas veces he comprobado que eras mala consejera. Tú pudiste conservar casi tierra si hubieras respetado la ley de quien manda, Medea. Y si te vas expulsada, es por tu culpa, por tus locas palabras. En numerosas ocasiones he intercedido por ti, pero tú te has empañado en insultar al rey, una y otra vez. Date por contenta si conservas la vida. Pero yo soy fiel a mis amigos y estoy aquí para ayudarte, para que no tengas que marcharte al destierro en absoluta pobreza. Pues el destierro ya es en sí una de las peores desgracias. Aunque tú me odies, Medea, yo jamás te odiaré a ti. Eres el más canalla de todos los canallas, Jasón. Has venido a mirar de frente a quienes tanto mal has hecho. ¿Quieres dejarme, casarte de nuevo y abandonar a nuestros hijos? Cálmate, Medea. Solo te diré que soy hábil y moderado. Y quiero seguir siendo amigo tuyo y de nuestros hijos. No te alteres, Medea. Dime, ¿qué mayor fortuna hay que casarme con la hija del monarca? No lo hice porque odiara tu matrimonio, o porque ardiera en deseo de una nueva esposa, o porque quisiera rivalizar con padre de otros hijos. Me bastan los que tengo. Lo hice para que no careciéramos de nada. Bien sabes que a los pobres les escapa a los amigos. Yo quería una casa digna para mis hijos,
yo les daría hermanos de sangre real, para que unidos viviesen felices. ¿Es malo esto? Tendría que haber alguna forma para que los hijos se engendrasen sin necesidad del sexo femenino. Así no existiría ningún mal para los varones. No es una mujer la causa de estas bodas, Medea, sino mi afán por protegerte a ti y a nuestros hijos. Vuelve a casa, Jasón. Ya llevas mucho tiempo fuera de ella y sientes la nostalgia de la recién casada. Continúa tu luna de miel. Quizá me oigan los dioses y puede que te arrepientas de tu boda. Ayúdame, Egeo. Me han expulsado de esta ciudad. Creonte me ha arrojado de sus tierras. Estoy dispuesto a ayudarte, Medea. Por muchos motivos, pero el más importante por esa prole futura que me estás prometiendo. Si vienes a mi tierra, trataré de auxiliarte, como es mi obligación. Pero no podré sacarte de aquí. Tendrás que salir por tus propios medios. No quiero que mis huéspedes puedan acusarme de nada. Ya me queda claro. Llegaré a tu ciudad tan pronto esté hecho lo que intento y logrado lo que quiero obtener. Te prohíbo que lleves a cabo tus proyectos, Medea. ¿Por qué lloras, Medea? Cálmate, mujer. Verás como tus hijos te han de devolver a esta tierra. Ahora debes sobrellevar este trance. Huye, Medea, huye. Eres la autora de este horrible crimen. Tienes que escapar. ¿Qué ocurre, mensajero? Tus venenos acaban de matar a la joven princesa y su padre Creonte. Dime, ¿cómo murió Creonte y su hija? Mi satisfacción será mucho mayor si sé que fue muerta libre. Humanos queridísimas, labios para mí muy queridos, facciones ingeniosas y miradas cautivadoras. Sean bendecidos, pero en otro mundo, porque por la conducta traicionera de su padre, están privados de todo lo que este mundo otorga. Adiós, dulces besos, tiernos hijos. Adiós. Y el viento fragante, nunca podré soportar volver a verte. Hijos míos, mis aflicciones me han vencido. Ahora se viene en qué crímenes me aventuro. Pero la rabia, la causa de los males más graves para la raza humana, ha prevalecido sobre mi mejor razón. Thank you.
escuchas lo que pasa aquí. Te encuentras a donde está frente a ti y no sabes bien qué sentir. Es saludable que jamás consuma tu enfermedad. Desde poca o de bien, este como desde Maui, de verdad. Sé que como yo lo encuentras vos, lo que tengas que suceder a vos. Yo solo sé que si te encanta, por el mal parecido. Thank you.
Buenísimo, Carla. Todo lo que estamos viendo hasta ahora, un aplauso grande y una felicitación a los profesores, a sus estudiantes, por lo que están presentando. De verdad que emociona porque este es un trabajo de un año completo, Carla, bien lo sabemos nosotros. Es un trabajo que se hace muy a conciencia, con mucho cariño. A veces cuesta, y sobre todo en estos tiempos pandémicos que no han sido fáciles, aún así ellos, sus profesores, ellas también y sus estudiantes están ahí poniendo el hombro y sin dejar de lado algo muy importante en estos tiempos, que es el arte. Por eso también lo invitamos a que nos den un like, que se suscriban, porque que hagan muy grande este canal, por favor, porque el Liceo Artístico es muy grande, pero queremos hacerlo cada vez más grande, Carla. Esa es la idea, que no solamente lo conozca la comunidad liceana, sino que lo conozca la comunidad antofagastina. Invitarlos también, las puertas están abiertas siempre para toda la comunidad. Querida Carla, una corrección: Medea corresponde al electivo de teatro de segundo medio. Es la corrección que nos pidió ahí por interno, nos pidió. Nos soplaron un poquito ahí la dirección de la gala. Seguimos con teatro. El teatro, los niños y niñas aumentan su autoestima y aprenden a respetar y convivir en grupo. Conocen y controlan sus emociones, descubren lo que es la disciplina y la constancia en el trabajo. Con el teatro los niños juegan, se divierten, se desarrollan, y algo muy importante que siempre nosotros transmitimos, que son muy felices, Carla. Es cierto. A continuación se presenta nuevamente la compañía de teatro del Liceo Artístico, bajo la dirección de nuestra profesora Lorena Martínez de Juan. Franco. Integran en esta compañía teatral los siguientes estudiantes: Agustín Rojo, Valentina Niculcar, Millaray Rojas, Agustín Romero y Joaquín Tinte. Vamos con todo a ver la obra La Confesión. En segundo lugar, se presenta la selectiva de teatro de la enseñanza básica a cargo de la profesora Valentina Rojas, quien tiene a cargo la dirección del siguiente elenco: todos estudiantes de primero y segundo ciclo. Martín Maureira, Antonia Lagos, Lestar Villar, Sofía Brevis, Vicente Lagos, Mijail Jik, Yajafna Iriarte y Ágata Castillo. Con ustedes, esta historia de un niño muy especial, que iniciará un viaje que llevará a recorrer todo el universo, conociendo distintos personajes que le enseñarán a ver la vida desde diferentes ángulos. Con ustedes, y recibamos con un fuerte y gran aplauso, La Travesía del Principito. Luego el video de La Confesión, a continuación el video de La Travesía del Principito. ¿Qué pasa? ¿Por qué tantas peleas? Ya, pues cuenten qué onda, estamos como tontos acá. ¡Oye, basta! ¡Deja que hable, pedazo de Perkin! ¿Qué? No. Cuenta lo que tenéis que decir, John, confiésalo. Tienen que saberlo. ¿Confesar qué? ¿Confesar qué? ¡Ya! ¿Saben qué? No sé qué onda está pasando. Me están asustando, de verdad, pero me intriga un montón por qué están peleando. Ya, ¿saben qué? Cuenten qué onda. De verdad, cuenten qué onda. Una joven de 16 años ha muerto. Se están investigando las causas del suceso. Todo apunta a un suicidio. La chica era tímida, joven, con una vida por delante. ¿Con una vida por delante? Le encantaba el deporte al aire libre y la torta de trufa. Era de pocos amigos. De pocos amigos. De muy pocos amigos. Casi sin amigos. Compartía con sus primas y primos. Era más bien estar en modo familia. No tenía muchos amigos. No porque ella no quisiera. No porque ella no quisiera. Claudia era una niña de pelo corto y de colores. Era muy alegre, juguetona, feliz. Por el trabajo de su padre, su familia tuvo que mudarse a otra ciudad. Y para Claudia esto era emocionante. Lo fue hasta que llegó el primer día de colegio. Pato era el líder del grupo. Era inteligente, violento, abusón, con mucha picardía y sin mucha empatía. Él era nuevo.
era un influencer. La gente, no sé si lo sabía, pero en la tienda están en descuento las... Gente, no saben lo que me pasó el otro día. Estaba caminando por acá, por la calle, por la cuadra de mi casa, y me crucé con un ex compañero de la fa... No... Gente, no saben lo que me pasó el otro día. Estaba caminando por... No saben lo que me pasó el otro día. Estaba caminando por acá, por la calle... Gente, no saben lo que me pasó el otro día. Estaba caminando por acá, por la cuadra de mi casa, y me crucé con un ex compañero de la facultad. Y adivinen qué llevaba puesto. El merchandising, papá, el merchandising. Y claro, yo le dije, buena, guacho, ¿cómo estás? Y me dice... El merchandising, papá, el merchandising. El merchandising, papá, el merchandising. Claro. Gente, adivinen qué me pasó el otro día. Estaba caminando por acá, por la cuadra de mi casa, y me crucé con un ex compañero de la facultad. Y adivinen qué llevaba puesto. El merchandising, papá, el merchandising. Que por cierto, están en descuento, por algo están tan de... Te veo hablando una vez más con esa mina y sabes muy bien lo que va a pasar. Todo el tiempo, todos reían con sus bromas y los que no, simplemente se callaban por miedo a ser la próxima víctima. Todos están, pero miran al vacío. Confieso que he mentido. Somos solo espectadores. ¿De verdad no sienten esa sensación de vacío? Yo ya no puedo respirar. No puedo respirar. Confieso. Una vez que la marcó. Y la marcó para siempre. Te odio. Eres una desnutrida tabla asquerosa. Parecís payaso con ese maquillaje. Ridícula, podrías decirle a tus papás que se encierren, loca. Eres ridícula. De verdad, esta persona no está. De verdad, esta persona no está quitando. Háganle desaparecer de una vez. Desaparecer de una vez. Ay, háganle un favor a este mundo. Háganle un favor a este mundo. De verdad, esta persona no está quitando oxígeno. Háganle desaparecer de una vez. Ay, háganle un favor a este mundo. No hay perdón sin confesión y verdadero arrepentimiento. Siempre, siempre volvía para leer aquellos mensajes esperando encontrar algo bueno. ¿Por qué tan decaída, mi niña? ¿No tienes nada que contarme? Pucha, o sea... La verdad, nunca pensé que decir estamos entre amigos era la mentira más grande que diría. Fue de lo más perturbador. Se comportó como una persona... completamente distinta. La verdad, ya no sé qué es verdad o no, pero de ese día solo quiero pensar que fuimos unas marionetas del destino. Me gusta planear las cosas, ser organizado. Mi padre era igual, solo que le molestaba cuando las cosas no salían como él quería. No le gustaba. Era... Se enojaba todo el tiempo y nos golpeaba a mí y a mi hermano porque salía y se escondía el sol mientras mi madre rezaba para que no nos golpeara de más.
Mi hermano y yo jugábamos a la lucha libre. Y mi padre no nos interrumpía. Y golpeaba al ganador, ya que el ganador ya había golpeado al perdedor por él. Recuerdo un día en el que... golpeé a mi hermano con un ladrillo. Y lo noqueé de un golpe. Perdona. Desde niño que tengo estos dolores en el cuerpo. Y eso me provocaba mucha, pero mucha ira. ¿Tú sabes? ¿Sabes la definición de la ira? No. La ira es cuando una persona deja salir lo peor de él. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque la vida es triste. ¿Por qué te reís? Es que... me acordé de un chiste que contaba mi padre. ¿Me lo contás? Ella se sintió culpable. Yo fui quien mató a este mundo. Yo fui. Esta es la historia de Principito, un niño muy especial que iniciará un viaje que lo llevará a recorrer el universo. Principito conocerá personajes que le enseñarán a ver la vida desde diferentes ángulos. Selectiva de Teatro Básica presenta La Travesía del Principito. Así viví, solo, piloteando aviones. Hasta que 6 años tuve una avería en el desierto del Sahara. ¡Ah! El primer día me dormí sobre la arena, a 1000 millas del lugar más próximo y habitado. ¿Ustedes sabrán cuál fue mi sorpresa cuando una mañana me despertó una vocecita que decía: por favor, dibújame un cordero. ¿Pero qué haces aquí? Me han dicho que los corderos comen árboles. Mi planeta se va a acabar si no consigo un cordero. No tengo tiempo para dibujar corderos. Este planeta es igual que los demás, como las personas que nunca tienen tiempo. Los adultos se les tienen que explicar varias veces las cosas. ¿Conoces otros planetas? Dibújame un cordero. Yo no sé dibujar. Eso no importa, dibújame un cordero.
Toma. No, no. Yo no quiero un elefante dentro de una boa. Un elefante es muy grande y las boas son muy peligrosas. Por favor, dibújame un cordero. No, este cordero está muy enfermo. Hazme otro. ¿Y este? Fíjate, este no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos. Toma este otro. No, este cordero está muy viejo. Yo quiero uno que viva mucho tiempo. Toma este otro. Adentro de la caja está tu cordero. Es exactamente como lo quería. ¿Crees que necesite mucha hierba? ¿Por qué? Donde yo vivo, todo es muy pequeño. Tendrás suficiente seguro. Te dibujo un cordero muy pequeño. No es tan pequeño. Mira, se durmió. Y fue así como conocí al principito. Disculpa, es que me acabo de levantar. Ahora estoy muy despeinada. Eres muy bella. ¿Verdad que sí? Nací al mismo tiempo que el sol. ¿Ah, sí? Creo que es hora del desayuno. ¿Tendré la amabilidad de pensar en mí? ¡Ay, perdón! ¡Ah, está muy fría! ¿Sabes? Yo no le tengo miedo a los tigres. Yo tengo mis espinas. En mi planeta no existen los tigres, aunque los tigres no comen hierba. Yo no soy una hierba. ¡Ay, perdón! No me dan miedo los tigres, en cambio les tengo horror a las corrientes de aire. ¿No tendrás un biombo? Un biombo. ¿Un biombo? En la tarde me deberías cubrir con un cristal. Hace mucho frío aquí. Aquí es incómodo. ¿Y ese biombo? Ya lo iba a buscar. Es que como tú seguías hablando. Soy un tonto. Nunca me debí tomar en serio sus regaños. Por muchos días la cuidé, pero ya me está hartando de ella. Pero un día tomé la decisión de irme, conocer más mundos y planetas. Ahora es preciso que me vaya. Adiós. Fui una tonta. Te pido disculpas. Trata de ser feliz. Yo te quiero. Si no lo dije, fue mi culpa. Pero tú tampoco lo hiciste. Olvida el biombo, ya no lo quiero. Pero hace viento. No estoy tan resfriada como lo creí. El aire de la noche me hará bien. Soy una flor. ¿Pero y los animales? Es necesario que soporte 2 o 3 orugas si quiero conocer a las mariposas. Y en cambio los animales no les temo. Tengo mis espinas. Adiós. Soy grandioso, soy virtuoso, soy el hombre más hermoso. Aquí la visita de un admirador. Buenos días, tienes una manera extraña. Es para saludar cuando me aclaman. Desgraciadamente, nadie pasa por aquí. ¿Ah, sí? Golpea tus manos una contra otra. ¿Qué hay que hacer para que el sombrero se caiga? ¿Verdaderamente me admiras mucho? ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que soy el hombre más guapo, más inteligente y el más rico de todo el planeta. ¿Pero tú estás solo en este planeta? No importa, dame este gusto, admirarme. Te admiro, pero ¿en qué puede interesarte esto? Ay, los adultos son tan extraños. Tres y dos son 5, 5 y 7, 12, 12 y 3, 15, 15 y 7, 22,
22 y 6, 28, 26 y 5, 31. Eso nos da 500.622.731. ¿500 millones de qué? ¿Qué? 500 millones de... Ay, ya no sé qué. Tengo tanto trabajo. Soy un hombre serio. 2 y 5, 7. ¿500 millones de qué? Millones de esas pequeñas cosas que ves en el cielo. ¿Estrellas? Eso, las estrellas. ¿Qué hace usted con 500 millones de estrellas? Nada, las poseo ya. ¿Cómo uno puede poseer estrellas? ¿De qué son las estrellas? No lo sé, creo que de nadie. Entonces son mías, porque yo fui el primero a empezar el que lo son. Eso es cierto. Las administro, las cuento, es difícil, pero soy un hombre serio. Yo poseo una bufanda. Y la puedo llevar en el cuello. Yo tengo una rosa y puedo llevarla y traerla conmigo. Pero tú no puedes traer contigo las estrellas. No, pero puedo escribir en un pequeño papel cuántas estrellas tengo y después ese papel lo pongo en un cajón con llave. Es divertido, es un poético, pero no muy serio. Yo le sirvo a mis tres volcanes. Yo le sirvo mi flor, pero tú no le sirves a las estrellas. Sin duda. Los adultos son definitivamente extraños. ¡Ah! ¡Hay un súpito! Ven, acércate. Es la portada de la etiqueta de bostezar en presencia de una reina. ¡Te lo prohíbo! Perdón, no lo puedo evitar. He venido sobre un viaje muy largo y no he dormido. Entonces te ordeno bostezar. No he visto a nadie bostezar en varios años. Vamos, bosteza otra vez. Es una orden. Tengo miedo, no puedo bostezar. Entonces te ordeno bostezar unas veces y otras no. ¿Puedo sentarme? Te ordeno sentarte. Majestad. Le pido perdón por interrogarlo. Yo te ordeno que me interrogues. Majestad, ¿sobre qué reina usted? Sobre todo. ¿Y las estrellas lo obedecen? Por supuesto. Las estrellas me obedecen inmediatamente. Yo no tolero la indisciplina. Majestad, ¿me puede dar una puesta de sol? Tú las tendrás, pero hay que esperar que las condiciones sean favorables. ¿Y cuándo será eso? Será cerca de esta tarde, alrededor de las 7:40. Ay, no tengo nada que hacer aquí. Me voy. No, no te vayas. Y te haré ministro. ¿Ministro de qué? Ministro de justicia. Pero si aquí no hay nadie a quien juzgar. Yo estoy segura que en mi planeta existe en algún lugar una vieja rata. Tú puedes condenarla a muerte y algunas veces perdonarla para economizarla, ya que no hay más que solo una. Pero si a mí no me gusta condenar a nadie, me voy. No, no, no ha ordenado que te vayas. Si su majestad quiere ser obedecido, me podría ordenar salir. Me parece que las condiciones son favorables. Te nombro mi embajador. Los adultos son muy raros. Esta vida no vale nada. Sin familia, sin amigos, sin perrito que me ladre. Ni un gato, ni siquiera un ratón para molestarlo. Aquí todos los días son iguales. No hay esperanza. Y solo beber y beber y beber. Y mañana y todos los días. ¿Quién eres tú? Un bebedor. ¿Un bebedor de qué? De todo lo que tenga alcohol. Y aparte de beber, ¿a qué te dedicas? A nada, ¿no lo ves? Lo que veo son muchas botellas. ¿Para qué son? Para olvidar. ¿Para olvidar qué? Para olvidar que tengo vergüenza. ¿De qué tienes vergüenza? Tengo vergüenza de beber, así que vete, déjame solo. Qué extraños los adultos.
pensaba que era única, especial. ¿Tienes una rosa para ti? Cuéntame, ¿cómo es ella? Mi rosa es linda, pero también vanidosa y siempre quiere que le ponga atención. ¿De qué sirve tener una rosa linda si todas son iguales? Escúchame con atención. Ahora tú eres igual a 100.000 niños que andan por ahí. Pero si tú me domesticas, tú serás único para mí. ¿Qué significa domesticar? Secreto que no debes olvidar. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible en los ojos. ¿Qué significa eso? Fue el tiempo que pasaste conmigo o con tu rosa lo que nos hace tan importantes. Por eso era, mi rosa era tan importante. Debo ir a estar con ella. ¿Debemos separarnos ahora? Eres el único amigo que he tenido y que tendré. Para mí tú eres el único en el mundo. Para ti yo seré el único en el mundo. ¿Recuerdas? Cuando mires las estrellas en la noche, como yo vivo en una de ellas y como yo río en una de ellas, será como todas las estrellas rieran. Tú solo vas a tener estrellas que puedan reír. El principito sale una mañana, camino del desierto. Juntos buscamos una fuente y bebimos agua mientras el pozo cantaba. Esta agua es la mejor que he tomado en mi vida. Cuando me vaya, tú tendrás estrellas que saben reír. Y yo tendré estrellas que canten como pozos de agua. No debes estar triste. Se fue para siempre. A la mañana siguiente no encontré su cuerpo. De seguro doble su planeta. Solo les pido un favor. Si alguna vez pasan por el desierto de Sahara, y se les acerca un niño que hace muchas preguntas y nunca responde las de ustedes. Tiene una risa transparente y sueña con una rosa. Lo echo mucho de menos. Por favor. Un aplauso a la compañía La Selectiva de Teatro de Enseñanza Básica, un gran reconocimiento al trabajo de la profesora Valentina, a Claudio Lagos y a la profesora Carolina Mánquez. ¿Ya? Ellos han desarrollado un trabajo grande con estos pequeños talentos y grandes talentos, y los invitamos a seguir con nosotros. Franco. Sí, ahora lo invitamos a todos y a todas a una breve pausita, Carla, 10 minutos para ir a buscar un cafecito, un juguito, algo ahí que ustedes para relajarse, pero la idea es enganchar, porque muchas autoridades de la educación, arte y cultura han querido saludarnos en esta gala artística, importantes autoridades que están presentes y han estado presentes durante el tiempo y no han querido restarse de esta tremenda gala artística que va muy bien, Carla. Yo creo que vamos súper bien. Yo creo que sí, ¿no? Sí, he visto muchos likes. Estamos
con una audiencia impecable. Inviten a su familia, a sus amigos, compartan el link para que nos sigan acompañando y sigan disfrutando de esta gala 2021. Un link, un like, están los links, el like y compartir la suscripción para que todo el mundo, Carla, nos siga viendo y empapándose de lo que hace nuestro querido Liceo Artístico Armando Carrera González. Así que los dejamos con los saludos de todas las autoridades que quisieron estar presentes en esta gala y nos vemos en 10 minutitos más. Es Franco Toledo, soy profesor de música y director de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Liceo Artístico Armando Carrera González de Antofagasta, quien te da la más cordial bienvenida para el proceso de admisión del año lectivo 2022. La idea central de este mensaje es para que te informes y a la vez te motives para postular a una de las cuatro áreas artísticas que nuestro liceo imparte. Música, danza, teatro y artes visuales son parte fundamental del aprendizaje integral que se traduce en una educación total, lo que es la educación artística. El arte, como parte fundamental de este aprendizaje integral, no solo abarca aspectos educacionales, sino que también aspectos personales y de bien común. Fomenta la creatividad, fomenta el trabajo en equipo, desarrolla los sentidos, la sensibilidad y el pensamiento crítico, desarrolla la sociabilidad con todo el entorno. Es por esto y mucho más que nuestro liceo incorpora el arte de manera transversal. Las y los estudiantes optan por estas distintas áreas artísticas buscando un desarrollo cognitivo, creativo y emocional. El arte en general convierte a las y los estudiantes en mejores seres humanos, donde se fomenta la comunicación con sus pares, con un entorno y también con altísima capacidad de reflexión. Es por todo esto y más que te invitamos a que revises nuestras redes sociales y la página web de nuestro establecimiento para que te informes y así muy pronto seas parte de nuestra gran familia liceana, la familia del Liceo Artístico Armando Carrera González de Antofagasta. Te esperamos. Un abrazo. Eric Portilla, soy el director ejecutivo de la Corporación Cultural de Antofagasta y hoy quiero enviar un gran saludo al Liceo Artístico Armando Carrera González, que está celebrando su gala artística. Estamos muy felices como corporación poder tener esta alianza y este convenio con ustedes de poder trabajar en forma colaborativa y sobre todo en esto tan importante que es la formación artística. Yo soy ex alumno también de la otrora escuela EDA F60. Y también estoy muy feliz como ciudadano
de poder contar con un colegio y un liceo artístico como el que ustedes tienen. Así que un gran abrazo y a seguir incentivando y motivando a los alumnos a que sigan el camino de la cultura, porque vaya que es importante hoy día. Representando a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, quiero enviar un cordial y afectuoso saludo a todos los talentos del Liceo Artístico Armando Carrera González, que en esta gala 2021 van a demostrar y expresar a su familia, al profesorado, al equipo directivo, a los asistentes de la educación, lo que ellos en un periodo de tiempo tan complejo como ha sido la pandemia han podido desarrollar en cada una de las cuatro áreas que el liceo imparte: las artes, la música, la danza y el teatro. Un cordial saludo, reitero, a los alumnos y alumnas, a su familia y a los funcionarios del Liceo Armando Carrera en esta gala 2021. Un abrazo afectuoso. Agradecemos los saludos de don Eric Portilla, secretario ejecutivo de la Corporación Cultural de Antofagasta, y de don Carlos Sánchez, nuestro secretario ejecutivo de la CMDS. Luego de estos saludos, dejamos a continuación nuestro coordinador del área artística del Liceo Artístico, don Claudio Córdoba Alfaro, quien se dirigirá a ustedes. Qué orgullo y alegría de este tremendo semillero, es lo primero que les puedo decir. Estamos felices acá en el estudio del Pabellón Pacífico, en nuestro querido Liceo Artístico Armando Carrera, viendo este espectáculo de primer nivel. Muy buenas tardes, estimada comunidad artística Armando Carrera González. Mis saludos y agradecimientos va dirigido en primer lugar a quienes son la razón de ser de nuestro proyecto educativo. Ustedes, estimados y queridos estudiantes y jóvenes artistas que junto a sus profesores, especialistas en las distintas áreas, han hecho un gran esfuerzo por sacar de las aulas, de los talleres y de los salones el arte y compartirlo con toda la comunidad antofagastina a través de YouTube. Sin duda, hoy estamos marcando un gran hito, importante comunidad educativa en la formación de ciudadanos distintos, de buenos sentimientos, de mucha fe y esfuerzo para alcanzar sus sueños. Buen compañero y sistemático en el trabajo. Todo esto lo hace la música, la danza, el teatro, las artes visuales, pero también lo hace los distintos equipos de docentes del establecimiento, tanto de la parte artística como también del área científico-humanista. Pero no solamente ellos, también los docentes directivos, también los asistentes de la educación y también, por supuesto, nuestros queridos auxiliares. Todos trabajan en pos de lo que ustedes están viendo, de esta maravilla. Así que le agradecemos a todos y quisiera nombrarlos especialmente en danza, un cariño especial para todos los profesores del área artística: Kimberly Donoso, Manuel Borges, Patricio Ángel, Jimena Plaza. En teatro, a Valentina Rojas, Carolina Manque, Marcelo Dubó, Lorena Martínez de Juan y también Claudio Lagos. En artes visuales, Beatriz Arce, Raúl Navarrete,
Lorena Cortés. Y en artes musicales, Marioli Fredes, Miguel Ángel Toro, Bernardo Pereira, Carla Ayala, Alberto Torres, Franco Toledo, Sixto Torres, Cristian Correa, Osvaldo Boyanco, Gustavo Ponce de León, Pablo Rivera, Roberto Cardoso, Gilda Revuelta, Lorena Fernández y también Mario Vergara. Estamos felices de esta actividad. Estamos en esta segunda, como decían los animadores, estamos en la parte de descanso, preparando ya la segunda, donde se viene música, se viene también las distintas disciplinas que están consideradas. Y quisiera agradecer finalmente a ti, Carla, por tu gran trabajo. Te felicito, lo has hecho muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Cortés Vergara, también ha querido estar presente y entregarnos unas palabras. Estimado equipo directivo, colegas, asistentes de la educación, estudiantes, padres apoderados, amigos, jefaturas que también están acompañándonos, familiares, muy buenas tardes. Como todos ustedes saben, nuestro liceo trabaja muy particularmente desarrollando las artes de danza, de teatro, artes musicales y arte visual. Desde la pandemia ha sido muy complejo para todos poder incursionar en estas áreas, sin presencialidad, sin vernos, sin contacto, y a pesar de ello fue un verdadero reto, un verdadero desafío poder enseñar durante este periodo por medio de una pantalla. ¿Cómo enseñar danza? ¿Cómo enseñar teatro? ¿Cómo llegar a los niños con las artes visuales y las artes musicales? ¿Cómo poder finalmente lograr tocar un instrumento? Difícil, complejo, confuso, ¿ya? Pero en nuestra profesión, como bien lo sabemos todos, no hay límite. Lo importante aquí siempre fue la iniciativa, las ganas, la motivación que llevamos dentro, la motivación que tiene cada educador para poder lograr los aprendizajes de nuestros estudiantes. Como dijo nuestra querida profesora de teatro, el otro día la escuché en una metáfora, nuestros estudiantes aprendieron a jugar fútbol con un calcetín, y yo creo que así fue. Y eso es tremendamente meritorio, tanto para los docentes como para los estudiantes y también para nuestros padres. Siéntanse orgullosos, queridos padres, de sus hijos. A pesar de la pandemia, nuestros niños aprendieron cosas hermosas que quisiéramos habérselas, en verdad, haber podido compartir, digamos, de manera presencial. Sin embargo, aún debemos resguardarnos. Y a pesar de ello, como dije recién, no hay límite, y también hoy contamos con estos hermosos medios tecnológicos a los cuales podemos recurrir. Gracias a ellos podemos llegar a ustedes, a sus hogares el día de hoy. Agradezco a todas las personas que hoy comparten este momento con nosotros. Me siento muy orgullosa de llevar la dirección de este liceo. Me siento muy orgullosa de mis profesores,
de la gente que trabaja con nosotros, de los asistentes de la educación, de los que trabajan, de los papás, de los estudiantes, del coordinador, del equipo directivo. Son gente que detrás hay un equipo que trabaja mucho día a día para que este colegio salga adelante. Así que muchas gracias. Muchas felicitaciones y muchos cariños para todos. El aprendizaje de todos es hoy no hay límites. Todo lo que podemos aprender, todo lo podemos lograr y todo lo podemos alcanzar. Así es que ánimo, muchas felicitaciones y que Dios bendiga a nuestro liceo y a todos ustedes. Gracias. Agradecemos las palabras de nuestro coordinador Claudio Córdoba Alfaro y de nuestra directora Vilma Cortés Vergara. Y es muy importante, Carla, lo que dijeron nuestros jefes, nuestras autoridades del liceo, de cómo se está llevando esto en tiempos pandémicos. No ha sido fácil, ha sido bastante complejo. Nunca nos preparamos, como nosotros como profesores y nuestros queridos estudiantes, nos preparamos para esto. Y aún así, los estudiantes han sacado la cara y han puesto el hombro y lo han hecho con mucho cariño, con mucho amor. Nada ha detenido su aprendizaje, nada ha detenido la idea que tienen ellos del arte y lo reflejan en una tremenda gala artística, no solo en esta, en épocas pasadas también lo han demostrado de gran manera, pero este era un desafío tremendo, Carla, y aún así ellos y ellas han estado a la altura, así que reiteramos el aplauso para ella. Todos nuestros estudiantes, por favor. Agradecer también a todas las personas que siguen conectadas a nuestro canal de YouTube. Insisto, un like, compartir el link para hacer más grande todavía nuestro canal del Liceo Artístico Armando Carrera González. Y es por esto que ahora pasamos a la segunda parte. Y dice que la música estimula el aprendizaje, ayuda a la concentración, fortalece la mente y libera el espíritu creativo, Carla. El sonido se hace presente en la selectiva de flauta traversa a cargo del profesor Cristian Correa, quien presenta a los siguientes estudiantes del segundo ciclo de la enseñanza básica. La señorita Sara Márquez, Alexandra Araya, Aarón Araya, Alon Obando, Carla Jofré y Amaral Miranda. Interpretan la obra Trío en Mi Menor, cuyo compositor es nuestro mismo profesor Cristian Correa. Franco. Y luego de este hermoso arreglo musical que va a presentar el profesor Cristian Correa, se exhibirá el trabajo del estudiante de artes visuales de la profesora María Beatriz Arce, que lo integran los estudiantes de primer año medio B, Dafne Castillo, Joaquín Mellado y Catherine Gaviria. Con ustedes dejamos Imaginarios Personales y el ensamble de flautas.
Felicitar, Carla, al maestro Cristian y a la profesora Beatriz por este gran trabajo. Un gran aplauso estos chiquititos. Son las semillas, son lo que viene, la nueva generación de artistas a lo que estamos apostando. En esta primera gala virtual, 2021, no podían dejar de estar presentes los estudiantes pertenecientes a la selectiva de trompeta, tuba y corno francés, a cargo de los maestros Pablo Rivera y Roberto Cardoso, Carla. A continuación, en primer lugar, trío trompetas, conformado por Santiago Prado, Camilo Salinas y Carlos Valera, interpretando la obra Cumbia. En segundo lugar, solista en corno francés, nuestro querido Joaquín Lago, un estudiante de cuarto medio, ya interpreta Rider Blues. Y en tercer lugar, solista en tuba, también un destacado estudiante de cuarto medio, Maximiliano Vergara Gallardo, interpreta la obra Give Me the Moonlight. Vamos con el video. Thank you.
Felicitaciones nuevamente a nuestros profesores, a nuestros queridos estudiantes, Carla, que lo han hecho muy bien. Ya vamos viendo un poquito más el avance ya de su año de estudio. Claro, ahí va un poquito más el nivel, un poco más avanzado. Correcto. Así que un aplauso nuevamente a nuestros queridos estudiantes y profesores. El canto es una ceremonia de amor del artista con el público. A continuación, bajo la dirección de la maestra Gilda Revuelta Durán, presentamos el dúo vocal de sopranos integrado, por las siguientes estudiantes, Amy Díaz Cortés y Slagdana Torres Woldarsky, quienes interpretan el repertorio clásico Barcarolle de la ópera Los Cuentos de Hoffmann del compositor Jacques Offenbach. Seguidamente se presentará el trabajo de los estudiantes de artes visuales del profesor Raúl Navarrete, integrado por los estudiantes de cuarto medio, quienes muestran sus trabajos llamados papelógrafos. Maestro, vamos con los videos. Plus douce que le jour, la belle nuit.
que han estudiado. El Chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos. Un terremoto no discrimina, y es verdad, pero si esta forma de vida no es una criminal. El de los hospitales colapsados, donde no hay camilla y tiene en la silla o en cualquier lado. Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos y un infierno y ese lado que no te ha pillado. El de vendedores ambulantes, de estudiantes, doctores, trabajadores y cesantes. Frustrado el de subcontratado, portuario, minero, pobladores y obrero explotado. Vengo del Chile de la mayoría, que carga el lomo entre unos pocos todo el puto día. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
viviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien no ponga muerte de la profesora Gilda y su dúo de sopranos, unas hermosas voces destacadas en nuestro liceo. Además, quisiera también destacar el trabajo del profesor Raúl Navarrete y sus estudiantes. Este fue un trabajo que fue hecho en la época de la explosión social, donde nuestros estudiantes, después de una larga reflexión, llevaron a este papelógrafo sus sentimientos y pudieron plasmar, digamos, en ese momento sus emociones, ¿ya? Con respecto a todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, y es un trabajo que no se pudo mostrar por el contexto de pandemia en el que nos encontramos. Pero, sin embargo, queremos reconocer hoy día ese trabajo, especialmente por respeto y amor a ellos. Franco. Ya lo que apuntamos, Carla, con la educación artística, que es muy bien sabido por todo el mundo, que es desarrollar la capacidad de reflexión, el pensamiento crítico y también las emociones. Este trabajo de profesor Raúl Navarrete deja muy en manifiesto todo lo que la educación artística quiere lograr. Por eso es muy importante que la educación artística siga y que siga siendo un pilar fundamental en la educación de nuestro país, Carla. La música es la vibración pura, conocimiento transmitido de una persona a otra sin ninguna palabra. Eso es la música. A continuación se hace presente el primer ensamble perteneciente a la familia de percusión, a cargo de los maestros Gustavo Ponce de León y Osvaldo Poyanco. Integran esta agrupación, que son parte de la orquesta sinfónica de nuestro establecimiento, los estudiantes Claudio Pérez, Cristian Mena, Paulina Villar, Alan Alday, Iván Peña, Martín Riveros, Jim Flores, Javier Flores y Miguel Álvarez. Ellos interpretan un dúo de tambor y toms y ensamble brasileño llamado Maracatú. Seguidamente se hace presente el segundo ensamble perteneciente a la familia de las maderas de la Orquesta Sinfónica Juvenil de nuestro Liceo Artístico, a cargo de los profesores Sixto Torres y Cristian Correa. Integran esta agrupación los siguientes estudiantes: Elena Cortés, Bárbara Jofré, Antolín López, Amaral Miranda, quienes interpretan Au fond du temps, sans danser ferré, de los compositores Georges Bizet y Horacova Schdenka. Vamos con los videos. Thank you.
Felicitar, Carla, a nuestros queridos estudiantes y a sus profesores nuevamente. Vimos a Elena ahí, vimos a Bárbara. Bárbara que se nos fue sí. Ya una gran estudiante, una gran intérprete también de flauta, pero nos queda Elena. Nos queda Elena que va, pero muy bien en su aprendizaje, Carla. Becada de la Orquesta La Foji también, excelente alumna, destacada estudiante de flauta en el Teatro Municipal del profe Sixto Torres. Así que una felicitación tremenda para ella y bueno, y para todo el conjunto de maderas. Y también para los profesores Osvaldo, Gustavo Ponce, con su ensamble de percusión, que no es fácil hacer un ensamble de percusión, es bastante complejo. Así que un aplauso nuevamente para todos nuestros estudiantes. Los estudiantes, orgullosos de ellos estamos y de ellas. Ahora corresponde el turno de la selectiva de violín y violonchelo. Acá nuestra profesora es la titular profesora de violonchelo, la cátedra de violonchelo, quienes en un trabajo en conjunto con el profesor Miguel Toro presentarán las siguientes obras. En el primer lugar, el dúo de violín Minuet de Royal Fireworks de George Frederick Handel. Como segunda obra, Danza Española Oriental del compositor Enrique Granados. Y para finalizar, Danzas Polovetsianas, una gran obra del compositor ruso Alexander Borodin. Vamos a disfrutar de estos videos. Thank you.
Nuevamente les pido un gran aplauso para el trabajo de la selectiva de violín y violonchelo, un trabajo que fue hecho en muy poco tiempo, gracias a la motivación del profesor Miguel Ángel Toro y gracias a que los niños, nuestros estudiantes, estaban muy entusiasmados con la idea de poder hacer este trabajo, estos ensambles, ¿ya? Ahora, continuamos con los y las estudiantes de la mención de artes visuales del tercer y cuarto año medio. Han desarrollado un sinfín de capacidades y competencias, además de habilidades en las artes. A continuación, tendrán el honor de ver una muestra del trabajo realizado por los estudiantes desde la composición fotográfica, dibujo digital, stop motion, muralismo, hasta la profundidad y el modelado. Franco. Y luego de este trabajo se hace presente el talento de nuestra destacada estudiante de flauta traversa, quien recién comentábamos, la señorita Elena Cortés, quien interpretará la sonatina para dos flautas del compositor Hans Keller, acompañada la voz como segunda flauta de su maestro, su compañero de armas, el maestro Sixto Torres Valdivia. Disfrutemos de estas tremendas piezas. That she wrote, speech to the young, speech to the progress toward. Say to them, say to the downkeepers, the sun slappers, the self soilers, the hominy ushers, even if you are not ready for the day, it cannot always be night. Sir, fix that do work. Work six of like Mike. He's out of sight. Whoa, you got me pipe. Two man like eight. Six out the spot. Into the night. Durante este último tiempo, las artes han sido nuestro bote salvavidas que nos ha mantenido a flote durante estos dos últimos años. La pandemia nos ha hecho encerrarnos en nuestras casas y alejarnos de las salas de clase, que era donde podíamos desenvolvernos. Pero a pesar de esto, nuestros alumnos han podido elevar su nivel sin imaginarlo. De hecho, podemos ver hoy a los futuros artistas en los que se convertirán haciendo uso de las habilidades que han aprendido. Hoy podemos ver cómo los alumnos han sido capaces de desarrollar un sinfín de competencias, como lo son la creatividad, la disciplina, el talento, su estilo propio y por sobre todo sus ganas de ser parte del arte. Me enorgullece haber sido parte de su formación durante este último año. Hubo un año un tanto extraño, con un inicio online en donde solamente veía letras, pero no rostros, donde al final pude colocarle un rostro a dicha letra. Me alegra también ver el crecimiento de los chicos, porque puede que ellos no lo vean, porque autocríticos son, pero han tenido un crecimiento importante. Es por esto que me honra el día de hoy presentar el trabajo realizado por mis alumnos de tercero y cuarto medio de la mención de artes visuales durante este año.
Estoy cantando y se me cayó el micrófono. No pasa nada, yo lo puedo recoger tranquilamente. Pero ¿cómo es posible? Esto se dañó. La creatividad surge de la necesidad de las personas para evadir la realidad. Poco a poco vemos cómo nuestros alumnos y alumnas están desarrollando su capacidad de creación y de creatividad. Podemos ver cómo cada uno de ellos logra plasmar sus ideas con un simple papel y un lápiz, de manera tradicional o experimentando en el mundo digital. Camino que podemos ver que han recorrido nuestros alumnos y alumnas
sorteando un sinnúmero de obstáculos, pero no porque ellos no sean capaces, sino por las circunstancias que nos han tocado vivir como humanidad durante estos dos últimos años. Porque capaces son de esto y de mucho más. Thank you.
un aplauso grande, grande para todos los artistas que hemos presentado hasta ahora. Destacar, el chat está que arde. Destacar el trabajo de la profesora Lorena Cortés, sí, con el trabajo del área de artes visuales. Destacado, muy bueno, muy bonito, muy fino. Felicitaciones a los chiquillos, porque es un tremendo trabajo hacer stop motion. Se requiere de una paciencia y una dedicación única. También quisiera hacer una mención especial. Tú sabes, Franco, Elena, como ya lo habíamos mencionado, es también estudiante del Teatro Municipal, ¿ya? También, sí. Y sí, bueno, Elena es, aparte de ser estudiante de nuestro querido Sixto Torres, también es estudiante de una ex alumna de este colegio, destacadísima flautista traversa, Janina Caro Revuelta, ¿ya? Máster en flauta, hija de nuestra profesora Gilda Revuelta, ¿ya? ¿Quién es nuestra directora de coro de aquí del liceo? Así que un aplauso también para ella, que debe estar viéndonos en su casa. Bueno, como dije, es el momento de ver nuevamente la calidad de las voces juveniles en la presentación de la selectiva de coro bajo la dirección de nuestra maestra Gilda Revuelta. Mariana Gudelo, Francisca Carvajal, María Rentería, Patricia Mirana, Sladiana Torres, Constanza Acevedo, Amy Díaz, Jacqueline González, Alison Ceballos y Matías Sea interpretan Bella Ciao. Y seguidamente de esa presentación se hace presente el dúo de violonchelistas integrado por los estudiantes Itán Geraldo y Bastián Bravo, donde interpretan Perfect de Ed Sheeran, con arreglo y adaptación de nuestra querida profesora y colega esta tarde, Carla Ayala Molina. Revisemos estas grandes interpretaciones. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. E ho trovato l'invasore. Oh partigiano, porta mi via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, porta mi via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. E se perdire la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se perdire la sua montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E se perdire la sua montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Ciao, 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 ciao
colores del partidiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E queste fiori del partidiano, molto per la libertà. E queste fiori del partigiano, molto per la libertà. E queste fiori del partigiano, molto per la libertà. Bella ciao. Thank you.
Carla, ya llegamos a un punto en que la emoción ya nos tiene, hemos estado toda esta tarde emocionados, acá también con todo el equipo técnico, hasta nuestra directora acá y nuestro coordinador, acompañando esta fecha especial, este día especial, ver a nuestros niños y niñas, como le decimos nosotros, como los queremos todos los días, y que nos regalen esto es impensado. Nosotros hacemos la pega, pero ellos ponen todo para llevar eso adelante, Carla. Exactamente, también, bueno, agradecer, como dijo Franco, al equipo técnico, la productora Video Premium Pro, perdón. Bien. También agradecer especialmente a los apoderados que han apoyado este tremendo trabajo. Es muy importante el apoyo de ellos, que los motiven siempre y los acompañen en todo este proceso educativo, que no es fácil ser artista, no es fácil. Así que un aplauso también para los apoderados en sus casas que nos están acompañando hoy día. Y querida Carla, ya estamos llegando al final de nuestra gala 2021. Uf, podríamos seguir el día entero, ¿no? Y hay más material todavía, hay mucho más material. Es por esto que queremos presentar a continuación la interpretación de un hermoso tema, en lo personal a mí me encanta, de Joan Manuel Serrat, en una versión coral de Jorge Hernán Arango, bajo la dirección de la maestra Gilda Revuelta, Aquellas Pequeñas Cosas. Bueno, y también, y para finalizar ya esta gala, se hace presente el ensamble de la familia de las cuerdas de la Orquesta Sinfónica Juvenil de nuestro liceo, integrados por los alumnos Tiare Obreque, Lourdes Huanca, Itan Geraldo, Natalia Castillo, Matilde Quesada y Bastián Bravo, dirigidos bajo la tutela de nuestro maestro aquí, Franco Toledo, maestro. Sí, muchas gracias, Carla. Consignar para esta obra fue elegida con pinzas entre los muchachos, los niños, las niñas y yo como su director, porque es una obra muy brillante que llama a la esperanza en estos tiempos tan turbulentos, pero también hay muchos pasajes que llama a la reflexión interna y grupal. Disfrútenlo, siéntanlo, como han sentido toda esta tarde lo que nos han hecho sentir y vibrar nuestros estudiantes. Así que, Carla, disfrutemos ya estos últimos videos de nuestra gala. Entonces, con ustedes, el andante festivo del compositor Jan Sibelius. Yeah.
El artista es la mano que mediante una y otra tecla hace vibrar adecuadamente el alma humana.
nada más preciso que con esta reflexión de Wassily Kandinsky, estamos dando término a esta hermosa muestra de arte, de emociones, creatividad y esfuerzo de todos y todas quienes compartieron y hicieron su aporte artístico. Carla, antes de despedirnos, que tú también te vas a despedir, no quiero dejar pasar esta oportunidad para que entendamos que la educación artística es un pilar fundamental en todo proceso, en la humanización de los procesos, en la humanización de la sensibilidad, en el bien común y también, lo más importante, en la felicidad del bien personal. No caigamos nosotros, como una sociedad entera, de decir que, y que lo hemos escuchado muchas veces, Carla, nuestro camino de la educación, y nosotros ya, ahora que estamos más viejitos en esto, hemos escuchado muchas veces que la educación artística es una molestia, es un gasto de plata innecesario, que es algo que incomoda y que cómo le van a enseñar a los niños arte si lo que tienen que hacer son otras cosas. Este es un claro ejemplo en nuestro liceo, donde el lenguaje se complementa con arte, donde matemática se complementa con la música, donde historia se complementa con teatro. No crean y no caigan, y se los pido por favor, que en tiempos tan turbulentos como los que están pasando ahora, independiente de cómo se estén mirando las cosas, echar por la basura la enseñanza artística, perdón, porque es un pilar fundamental. En la pandemia todos tomaron el arte como un escape. Y ahora que estamos volviendo un poco a la normalidad, pero también en un país que está algo convulsionado, el arte sigue siendo el escape y la respiración para todo. No por eso nuestros niños llegan felices a nuestro liceo, llegan felices y con ganas de aprender, y se van más felices todavía. No perder ese norte. Y en lo personal, Carla, antes que te despidas, felicito a los profesores, a las profesoras, y con mención especial a nuestros queridos estudiantes que día a día nos están enseñando a nosotros, a los viejitos, cómo hay que hacer las cosas. Para mí es un placer haber participado, Carla, hoy día contigo y con todo el equipo, y un placer haber estado también al servicio de todos ustedes. Mi aplauso, mi reverencia a todos ustedes. Destacar también que, bueno, como dice Franco, todo esto ha sido un proceso muy complejo. El tema de la pandemia hizo que nos alejáramos mucho y que prácticamente a través de una cámara los niños aprendieran a soplar una flauta, a soplar una trompeta, a comunicarse a través de sus cuerpos, a través de la danza o hacer monólogos, etc. Un especial aplauso por la valentía de estos chicos de querer seguir en este camino y salir adelante. Agradecer especialmente al equipo técnico, ¿ya?, a nuestro equipo de gestión, nuestra directora UTP de Enseñanza Media, UTP de Enseñanza Básica, por permitirnos llevar este proyecto adelante. Así finalmente, Carla, nos resta decirle a nuestros jóvenes que hagan lo que hagan, pueden llegar a realizar sus deseos. Más importante, y tengan fe que al final acabarán por lograrlo. Solo depende de su esfuerzo y de su perseverancia. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. Adiós.